Bien, ¿qué tal? Gracias. Hemos finalizado, gracias a Dios, hoy miércoles 17 de julio de la temporada 2019. Nos preparamos y ya regresamos porque mañana tenemos un viaje. Tenemos que estar a las 8 de la mañana en el sector de la parroquia Mariscal Sucre. Seguimos con la agenda. El día viernes, para no descansar, tenemos el cantón Pedro Calvo. Allá estamos, señor Gómez, alcalde electo 2019 del cantón de Pedro Calvo. También el día domingo en Yaguachi. El día lunes estaremos en la inauguración de la cooperativa de ahorro y crédito Chone, allá con el señor alcalde y demás autoridades. Miércoles, para descontar, eso sí, ahí es el viaje más largo. Son como más de 6, 7 horas en Chone. Llegamos a Chone a las 4 de la mañana, tenemos que quedarnos hasta las 7 para irnos al centro de Chone. Y el día 25 vamos a estar en pleno de la sesión solemne y le vamos a mandar una petición, y aprovechando para la entrevista con Cindy Viteri, lo que pasa con Copa Galáctica para la continuación directamente con Cindy Viteri. Aquí gracias a Don Café, Café Oro, al compañero presidente de Parra 11, las felicitaciones y gracias por haber confiado en nuestro campeonato de la Copa Don Café. Por acá, al compañero de Soto Club, primero en la segunda. Felicitaciones a Soto Club, Arturito Pazmiño, del equipo de C11, y de igual manera al compañero de San Martín. Estos son los dirigentes, compañeras, los dirigentes. Sin ellos no hubiera existido la Copa Don Café. Gracias a Solubles Instantáneos, Don Café, Café Oro, compañía anónima. 20 años respaldando a Recorriendo los Cantones a través de Radio Galáctica. Hoy en el canal YouTube Recorriendo los Cantones vuelve con fuerza la Copa Galáctica Don Café en la categoría sub-50. Vamos a seguir con la campaña política. El día sábado estaremos en el Hospital de Seguro. Si hay la posibilidad, nos lanzamos directamente con la categoría sub-50 y sub-40. $200. 200 es para el campeón, solamente en la primera vuelta de la Copa Galáctica, gracias a Don Café, Café Oro. Es más, vamos a dar la Copa Galáctica, 12 medallas y 10 uniformes completamente nuevos, camiseta, pantaloneta y polines. Y en la Copa Galáctica habrá el partido de la Copa de los Campeones entre Parra 11 y C11. El informe completo, gracias hermano. Marcamos exactamente a las 9 de la noche con 25 minutos, nos despedimos y será hasta el día sábado en una jornada deportiva. Cada dirigente, solamente por haber concluido la segunda etapa, va a recibir su botellita de whisky. Y ya está por acá la nueva quebradita, quien va a estar como la parte emotiva y la parte artística, la parte musical, Gilda Costa y el con señor Luchito González, narrador de Radio Sucre. Gracias y viva Don Café, señores. ¡Viva!